Desde aquí y en nombre de toda la institución enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Y siendo las 12:02, damos comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del mes de junio, como siempre con arreglo al siguiente orden del día. En primer lugar, para la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 10 de mayo de 2024. ¿Algún comentario? Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Continuamos con los asuntos generales de recursos humanos, space y sociales. Y, en primer lugar, para la aprobación del nuevo reglamento del archivo de la Diputación Provincial de Huesca, tiene la palabra la señora secretaria general. La Comisión Informativa, Asuntos Generales, Recursos Humanos, Space y Sociales propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar con carácter inicial el reglamento del archivo de la Diputación Provincial de Huesca en los términos sobrantes en el anexo de este acuerdo, sometiendo la información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el tablón de anuncios de esta corporación por el plazo de 30 días hábiles para que pueda examinarse el expediente y formular alegaciones. Segundo, determinar, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7.985 de 2 de abril, que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional. Tercero, aprobado definitivamente este acuerdo, se procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, procediéndose igualmente a la publicación en el Portal de Transparencia de la Corporación. Y cuarto, facultar a la Presidencia de la Corporación tan ampliamente como sea preciso en derecho para cuantos actos sean precisos en orden a la efectividad de este acuerdo. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? No. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Continuamos en segundo lugar con el nombramiento de la vicedirectora científica del Instituto de Estudios Altoragoneses. Adelante, secretaria general. La Comisión Informativa de Asuntos Generales, Recursos Humanos, Space y Sociales propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Nombrar con efectos del día siguiente a la celebración del Pleno a doña Julia Justes Floría, vicedirectora científica del Instituto de Estudios Altoragoneses, dada su reconocida valía y solvencia en los campos de la investigación, la enseñanza y la cultura. Muchas gracias. Comentarios al respecto. Adelante, señora Betorz. Gracias, presidente. Desde el Grupo Socialista queremos transmitir nuestra enhorabuena a Julia Justes. Le agradecemos el trabajo anterior que ha desarrollado como directora del área de arqueología y, como no puede ser de otra manera, nos ponemos a su disposición, tal como hicimos ya con la directora científica, con Susana Villacampa, para seguir trabajando por Huesca y su cultura y por mantener el prestigio y la trayectoria del Instituto de Estudios Altoragoneses. Gracias. Muchísimas gracias, señor Betorz. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad y, por tanto, nombrada, y le deseamos lo mejor en su empeño profesional. Continuamos en tercer lugar la dación de cuenta del decreto de presidencia número 1711, 27 de mayo de 2024, por el que se delegan atribuciones en el vicepresidente primero y miembro de la Junta de Gobierno, don Ricardo Oliván Bellosta. Adelante, secretario general. La Comisión Informativa de Asuntos Generales, Recursos Humanos, Space y Sociales propone al Pleno de la Corporación la toma de conocimiento de la delegación de atribuciones de la presidencia efectuada por el citado decreto número 1711, de fecha 27 de mayo de 2024, referentes a la concesión de subvenciones en ejecución de las actuaciones financiadas o cofinanciadas por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, quedando cumplido lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 2568 de 1986, de fecha 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación Provincial de Huesca. Muy bien, muchas gracias. Continuamos ahora con los asuntos de Hacienda y Política Financiera. En cuarto lugar, para la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 33/2024 por concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca. Adelante, secretaria general. La Comisión Informativa de Hacienda y Política Financiera propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 33 del año 2024 del presupuesto general, que supone en el presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca la concesión de créditos extraordinarios por un importe total de 228.050,7 céntimos de euro, con el detalle que consta en el expediente. Segundo, exponer al público el expediente previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones. El expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobado definitivamente si durante el mencionado plazo no se hubieran presentado la reclamación. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? No. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Continuamos en quinto lugar
para la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 34/2024 por concesión de suplementos de crédito en el presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca. Adelante, secretaria general. La Comisión Informativa, Hacienda y Política Financiera propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 34 del año 2024 del presupuesto general que supone en el presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca la concesión de suplementos de crédito por un importe total de 516.732,05 €, con el detalle que consta en el expediente. Segundo, exponer al público el expediente previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera aprobado definitivamente si durante el mencionado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? No. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Continuamos con los asuntos relativos a infraestructuras y, en sexto lugar, la dación de cuenta del decreto de presidencia número 1468 de 8 de mayo de 2024 relativo a la contratación tramitada por emergencia de la asistencia técnica, asistencia a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la obra de emergencia y reparación de la rotura estructural del puente situado a 800 metros de la salida de San Lorenzo del Flumen, dirección La Lueza, en el término municipal de La Lueza. Adelante, secretaria general. La Comisión Informativa de Infraestructuras propone al Pleno la toma de conocimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local de la resolución de presidencia relativa a la siguiente actuación de emergencia. Ejecución del servicio de asistencia técnica para el diseño de la actuación estructural a realizar, asistencia a la dirección de obra hasta la liquidación de la misma y coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución para la obra tramitada de emergencia, reparación de la rotura estructural del puente situado a 800 metros de la salida de San Lorenzo del Flumen, de dirección La Lueza, por importe aproximado de 8.349 € IVA incluido. El decreto es el número 1468 de fecha 8 de mayo de 2024. Muchas gracias. Queda dada cuenta del citado decreto. Y, en séptimo lugar, para la ratificación del decreto de presidencia número 1651 de 23 de mayo de 2024 y delegación en el presidente del resto de las actuaciones del expediente de expropiación forzosa para la ejecución de las obras de renovación parcial de la tubería de San Julián de Banzo, tramo Barluenga a Balsa de Loporzano. Adelante, secretaria general. La Comisión Informativa de Infraestructuras propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar el decreto de presidencia número 1651 de fecha 23 de mayo de 2024, por el que se aprueba inicialmente la relación de bienes y derechos a expropiar para la ejecución de las obras de renovación parcial de la tubería de San Julián de Banzo, tramo Barluenga a Balsa de Loporzano. Y segundo, delegar en el presidente de la Diputación Provincial de Huesca la competencia para resolver sobre la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados y la necesidad de ocupación, y para el resto de actuaciones que comprende el expediente expropiatorio, incluida la solicitud de declaración de urgente ocupación al Gobierno de Aragón, a que se refiere el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? No. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad y continuamos con los asuntos no incluidos en el orden del día respecto de la actividad de control para dar cuenta de los decretos de presidencia dictados del 1 de marzo al 7 de abril de 2024. Señora secretaria general. Bueno, todos han dejado a disposición de los diputados si alguien tiene algo que comentar. No hay comentarios al respecto. Continuamos con los asuntos de despacho oficial que les cito a continuación. Asistencia a la Junta General de Promoción y Desarrollo del Alto Aragón S.A., acto institucional que se celebró con motivo del Día Internacional de la Enfermería en el Hotel Aba de Huesca, visita a Ontiñena con motivo de la tradicional romería de San Gregorio, presentación en rueda de prensa de la primera edición de la Pyrenees Ride con sus 9 especialidades en el entorno del Valle de Tena, entrevista con el responsable del Festival Internacional de Cine, don Manuel Avellanas, entrevista con el presidente y vicepresidente deportivo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, entrevista con miembros del sindicato de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, asistencia a la inauguración del monumento conmemorativo al 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional, una escultura realizada por don César Puello Tresaco, entrevista con Caritas Barbastro Monzón, presentación en rueda de prensa del 22º homenaje a Jaime I Guillem de Monrodón, entrevista con responsables del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Huesca, asistencia a la ceremonia y entrega de la medalla de Aragón a su Alteza Real, la Princesa de Asturias y de Gerona, entrevista con el presidente de la Federación Española de Atletismo, don Raúl Chapado Serrano, participación en el encuentro Huesca Excelente Foro Empresarial celebrado en el Salón Tanto Monta del Museo Diocesano de Huesca, asistencia a la entrega del segundo premio Empresa Más Inclusiva de Cádiz Huesca al grupo hostelero
Cinca Medio Grupo Más Farré. Visita con la consejera de Bienestar Social al Centro Reina Sofía de Valencia. Participación en el homenaje templario Jaime I y Guillem de Monrodón con el consejero de Turismo Manuel Blasco. Asistencia al Torneo Internacional de Tenis Conchita Martínez. Asistencia a la Romería de Santa Quiteria en Alfántega. Asistencia al encuentro del Bada de Huesca, Vasco Balonmano Torrelavega, último encuentro de la jornada de la Liga. Firma del convenio para la presentación de nuevas escuelas rurales en el Colegio Rural Agrupado Arcoiris de Puello de Santa Cruz entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, reunión con el alcalde de Abiego, reunión con la directora de cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, presentación del distintivo turístico que conlleva el premio al mejor destino de aventura de Europa, que se realizó con la empresa de la localidad ribagorzana de Campo, visita a las instalaciones del Colegio Joaquín Costa de Graus, asistencia al acto institucional de la festividad de San Fernando, patrón del Ejército de Tierra, en el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, acto de conmemoración del 50 aniversario del Colegio Universitario de Huesca, organizado en esta casa, visita a las instalaciones del Colegio de Primaria de Chimillas, asistencia a la charla del coloquio entre agricultores convocados por el Ayuntamiento de Salillas, asistencia a la gala Aragoneses del Año organizada por el periódico Aragón, reunión con la alcaldesa de Echo, gala empresarial de Alto Gállego, asistencia a la primera gala empresarial organizada por la Asociación Pirineos Alto Gállego ayer en Sabiñánigo. Estos son los asuntos de despacho oficial y continuamos con ruegos y preguntas. Como siempre, hacemos en orden y comenzamos por el señor Monesma. Bien, gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta que nos trasladan desde un ayuntamiento. En el caso de Ventúe de Rasal, en el municipio de Arguis, es un núcleo de población que no tiene conectividad, no tiene tampoco cobertura móvil, y la preocupación se agrava porque ahora Telefónica está empezando a desmantelar las líneas de cobre. En la legislatura pasada, el Ayuntamiento de Arguis y la comarca de La Hoya llegaron a un acuerdo por la cual el proyecto lo redactaba el Ayuntamiento de Arguis y la comarca financiaba lo que sería el llevar la conectividad y la línea de cobertura móvil a Ventúe de Rasal. En el último pleno de presupuestos, ya en esta legislatura, esa partida presupuestaria desaparece. Tengo que decir que no se llegó a firmar el convenio porque los permisos medioambientales no estaban. A día de hoy ya están esos permisos medioambientales. Como decía, en el último pleno de presupuestos, ya en esta legislatura, desaparece esa partida presupuestaria y, según dicen desde la comarca de La Hoya, porque desde la propia Diputación Provincial de Huesca, desde esta casa, se estaba elaborando un plan para llevar esa conectividad y solucionar los problemas en esos núcleos de población de menos de 10 habitantes que quedan en la provincia. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué punto está ese plan de conectividad y cobertura móvil para poblaciones de menos de 10 habitantes? Nada más. Gracias. Gracias, señor Monesma. Sí, adelante, señora Clusa. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. En el pleno del pasado 10 de mayo y de forma institucional, aprobamos una moción presentada por nuestro grupo en relación a la falta de pago de los comedores asistenciales de alrededor de 50 municipios. En dicha moción se acordó instar al Departamento de Educación que, a través del Servicio Provincial, abonara el curso correspondiente 22-23, instar igualmente que abonaran la cuantía de este curso que ya termina, que es 23-24, y dar traslado de este acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y a los ayuntamientos que tanto el curso 22-23 y 23-24 hubieran ofrecido dichos servicios sin haber cobrado la parte correspondiente. Nos consta que a día de hoy, a 6 de junio, todavía no han recibido esos importes los ayuntamientos correspondientes. Nuestra pregunta sería qué gestiones se han realizado y, en caso de que se hayan realizado, cuál ha sido la respuesta de esos departamentos correspondientes y si conocemos algún timing de si se va a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Clusa. Continuamos con la señora Betorce. Sí, gracias. En el pleno de marzo, hace justamente 3 meses, el diputado Santiago Villas hizo la siguiente pregunta. Los oscenses y, sobre todo, los vecinos de la zona oriental compartimos varios servicios con la provincia de Lérida, como pueden ser sanidad o transporte.
Quería preguntarle al señor presidente si ha tenido o tiene previsto tener alguna reunión con su homólogo, el presidente de la Diputación Provincial de Lérida, para intentar mejorar estos servicios. A lo cual, su respuesta fue: respecto a la Diputación Provincial de Lérida, hemos mantenido algún contacto informal y próximamente puede que tengamos alguna reunión de trabajo. Sorprendentemente, en el pasado pleno de la Diputación de Lérida, el 23 de mayo, el presidente Talán le contradijo y dijo textualmente, perdón, tenemos un problema, la Diputación de Huesca no contesta, es así de sencillo. Hasta en 6 ocasiones la Diputación de Huesca ha desatendido las llamadas de la Diputación de Lleida desde que tomó posesión la nueva corporación. Hemos pedido una reunión urgente y no hemos recibido respuesta, no sabemos por qué. Está claro que hasta ahora, que ha salido en prensa, no ha habido interés por parte de esta Diputación en retomar las relaciones institucionales con la Diputación Provincial de Lérida, y eso que además de los proyectos que se citaban en prensa, Monrevei, las cédulas de innovación, la Nacional 230 o el proyecto de ganadería, tenemos muchos asuntos que tratar con Lérida y con Cataluña, los servicios sanitarios, el transporte sanitario que tantos problemas está dando, coordinación en educación, con los propios bomberos. Consideramos que estos asuntos son de máximo interés para la provincia y sobre todo para los vecinos que viven en la zona oriental. Y por eso les rogamos que den máxima prioridad a retomar las relaciones institucionales. También hemos leído en prensa que la próxima reunión será el 28 de junio. Y también les rogamos que se retomen con una mayor intensidad para recuperar el tiempo que se ha perdido durante este año en el que no ha habido contactos con la Diputación Provincial de Lérida. Gracias. Muchas gracias. Procedemos a responder. Señor Monesma, vamos a recabar información sobre la consulta que ha realizado y le daremos parte tan pronto sea posible. ¿De acuerdo? Señora Clusa, mantuvimos contacto con el Gobierno de Aragón, Departamento de Educación. Están trabajando en ello para hacer el pago lo antes posible. Y, señora Betorz, le diré que, sorprendentemente, cuando se hizo el traspaso de poderes del anterior equipo de Gobierno al actual, no se comentó ni un solo tema relativo con la Diputación de Lleida. Ni uno de los que ahora supuestamente son tan prioritarios, que no decimos que no sean prioritarios. Claro que vamos a mantener un encuentro con la Diputación de Lleida. Dado que era tan importante y que hasta la fecha no nos han contado, estaremos encantados de escucharles. Y si no, nos lo transmitirá el presidente de la Diputación de Lleida para ponernos al corriente de los asuntos. Así que terminamos con los ruegos y preguntas y antes de finalizar el pleno, me gustaría que una persona que lleva 34 años trabajando en esta casa, que probablemente haya visto más plenos que muchos de nosotros, se acerque hasta aquí, el señor don Luis Pertusa, y le despidamos con un fuerte y merecido aplauso, porque el próximo día, 18 de junio, dejará de prestar servicios y se merece, como digo, el reconocimiento por parte de todo este pleno. Gracias, Luis. Muchas gracias, no me esperaba esto, de verdad, ha sido una sorpresa. Gracias, presidente, gracias, diputados, y no sé qué decir, la verdad. Que ha sido un placer trabajar todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con este bonito homenaje finalizamos el pleno ordinario de hoy, 6 de junio de 2024. Muchísimas gracias a todos.